Lecturas el sábado después de ceniza, tiempo de cuaresma, 25 de febrero. Vamos a escuchar y a meditar la palabra que se nos propone para este día. Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos, si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia, te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos Señor, del Salmo 85. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu siervo que confía en ti. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, ya que a ti, Señor, levanto el alma. Llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos oración. En un estado de oración y de silencio, digamos a Jesús: Señor Jesús,
Gracias por llamarme a caminar detrás de ti. Sé que no me llamaste porque sea perfecto y que lo que quieres es sanarme de muchas heridas. Te sigo, camino sobre tus huellas y en cada paso descubro tu medicina que es tu amor. Dios mío, tú me conoces mejor que nadie y sabes cuánta es mi miseria y mi debilidad. Por eso vengo a ti, para que tú me llenes mi corazón, para que todos mis actos estén impregnados de amor a ti. Yo soy otro publicano o recaudador de impuestos si tú no estás conmigo. Cuando tú me faltas, siento un gran vacío. Colma mi corazón a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Señor, que mi vida sea un consuelo para tu corazón en tu camino al Calvario. Meditación. Mateo era un hombre que sabía manejar riquezas, prometía ingresos seguros y protección del gobierno romano. No importaba que recibiera críticas y malos ojos, él solo se encargaba de sus negocios. Todo esto terminó cuando pasó frente a él un hombre llamado Jesús. Esa mirada tan penetrante, esa palabra, solo una, pero tan llena de convicción, no lo dejó pensarlo dos veces. Sabía que esta oportunidad era única, que no podía dejarla pasar. No todos los negocios de antes habían sido honestos y Levi tendría que cambiar de hábitos. Iba a ser difícil, seguramente, abandonarlo todo lo que hasta entonces había apreciado, pero no se arrepentiría de haber elegido a Jesús. Ya antes lo había elegido a él. Imitemos el ejemplo de Leví, escuchemos la invitación de Jesús y sigámosle con decisión y desprendimiento, pues la cuaresma consiste en hacer buenos negocios según el reino de los cielos. Hoy vemos cómo avanza la cuaresma y la intensidad de la conversión a la que el Señor nos llama. La figura del apóstol y evangelista Mateo es muy representativa de quienes podemos llegar a pensar que por causa de nuestro historial o por los pecados personales o situaciones complicadas, es difícil que el Señor se fije en nosotros para colaborar con Él. Pues bien, Jesucristo, para sacarnos de toda duda, nos pone como primer evangelista el cobrador de impuestos, Leví, a quien le dice sin más, sígueme. Con él hace exactamente lo contrario de lo que una mentalidad prudente pudiera considerar si quisiéramos aparentar ser políticamente correctos. Leví, en cambio, venía de un mundo donde padecía el rechazo de todos sus compatriotas, ya que se le consideraba solo por el hecho de ser publicano, colaboracionista de los romanos y posiblemente defraudador por las comisiones, el que ahogaba a los pobres para cobrarles los impuestos. En fin, un pecador público. A los que se consideraban perfectos, no se les podía pasar por la cabeza que Jesús no solamente te llamará a seguirlo, sino ni tan solo a sentarse en tu misma mesa. Pero con esta actitud de escogerlo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que más bien es este tipo de gente de quien le gusta servirse,
para extender su reino. Ha escogido a los malvados, a los pecadores, a los que no se creen justos, para confundir a los fuertes. Ha escogido a los que son débiles a los ojos del mundo. Son estos los que necesitan el médico y sobre todo ellos son los que entenderán que los otros lo necesiten. Hemos de huir pues de pensar que Dios quiere expedientes limpios e inmaculados para servirle. Este expediente solo lo preparó para nuestra madre, pero para nosotros, sujetos de la salvación de Dios y protagonistas de la cuaresma, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Precisamente Dios te ha escogido débil para darte su propio poder. Este es el tipo de gente que, como dice el salmista, Dios no menosprecia. La cuaresma es un tiempo precioso para enderezar nuestra vida hacia Dios. Todos de alguna u otra manera le hemos negado algo a Dios. El tiempo de cuaresma nos ayuda a responder con alegría y prontitud como Mateo a la llamada a la santidad que Dios nos hace. La santidad es algo que Dios quiere para todos. No solo los consagrados a Él deben ser santos, Dios sigue invitando cada día a responder generosamente a su llamado de amarle sobre todas las cosas. Aprovechemos este tiempo para enfocar nuestra vida hacia Él, tomándonos de su mano misericordiosa. Propósito. Visitaré a mi amado Señor Jesucristo Eucaristía, renovándole mi amor sobre todas las cosas. Oremos. Jesús mío, gracias por acercarte a mí que tantas veces te fallo. Abre mi corazón y llénalo de tu amor, que en esta cuaresma haga la experiencia de tu amor que te llevó a cargar la cruz por mí, que tu sangre me mueva a amarte más, a ponerte en el centro de mi vida y que cada día responda un sí generoso a seguir tu voluntad. Señor Jesús, con esa palabra que te has dirigido a Leví, sígueme. Así también me estás llamando a seguirte muy de cerca. Gracias, Señor, por este llamado a la conversión que tú me haces en esta cuaresma. Amén. Acción. Los fariseos solo critican las acciones de fuera y no son capaces de ver el interior de Mateo, que en esta cuaresma evite yo criticar a los demás sin fundamento. Alabado sea Jesucristo, bendecido sábado mariano, nos regale nuestro amado Señor y la Santísima Virgen María. Amén.